Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial. Yo soy Atenas y esto es Mod Bespoke. El día de hoy les voy a enseñar a tejer cables en crochet tunecino, así que comenzamos. Bueno, entonces para tejer el cable en crochet tunecino, vas a necesitar saber tejer el punto reverso y el punto derecho. Si no lo sabes tejer fácilmente, vas a batallar un poquito para este punto, ya que tienes que saber identificar el punto derecho muy fácilmente. Así que vamos a hacer aquí ahorita una prueba y ya sabrás si estás lista para tejer esto. Si no, los que son principiantes, aquí arriba te voy a poner el enlace para un video tutorial para principiantes. Ahí vamos a repasar todo lo básico sobre el crochet tunecino, al igual que puntos básicos. Y te voy a enseñar a tejer el punto derecho y el punto reverso. Pero bueno, lo que vas a ocupar van a ser dos ganchos. Esto los haces con gancho tunecino, pero para la práctica puedes usar un gancho regular. Así que para eso me voy a agarrar un estambre. Este es nomás un tamaño 4 y este, el gancho que voy a usar es uno de 5 milímetros. Pero usa el que quiera, esto es nomás una práctica. Entonces, para esto necesitas tejer una cadena de 12 puntos. Así que empiezas con tu nudo corredizo. Y ahora sí, vamos, cadena de 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora sí, comenzando en el segundo eslabón de tu cadena, o sea este, vas a montar puntos, porque hay que hacer la fila base. Entonces, introduces el gancho al punto, tomas la lazada y lo montas al gancho. Y hacemos eso en cada uno de los puntos de nuestra cadena. Y te repito, aquí me estoy moviendo un poquito rápido, porque si no sabes hacer lo que estoy haciendo ya ahorita, nomás con la pura descripción, puede que este punto sea un poquito difícil para ti, sea un poco avanzado. Así que este te lo pongo así nomás como prueba. Ahora bueno, tu pase de regreso lo vas a trabajar igual, no importa en qué fila estés. Y este es un pase de regreso tradicional. Así que trabajamos una lazada y la pasas por uno. Y luego va lazada por dos, lazada por dos, lazada por dos. Y así te la llevas hasta que te quede solo un lazo en tu gancho. Y ya que esté, mira, tu fila base, el diseño va así para la práctica. Van a ser dos puntos de reversos. Entonces, dos puntos reverso, seis puntos derecho, dos puntos reversos. Y esta va a ser una, bueno, el cable lo haces con una repetición de cuatro filas. Entonces, las primeras tres filas van a ser igual y le vamos a tejer una fila donde nos cruzamos las filas. Entonces, va a ser aquí una fila cruzada y la otra vez, tres fila cruzada, tres fila cruzada, tres fila cruzada y así te la llevas hasta que completes tu trabajo. Entonces, para la fila que vamos a repetir tres veces, vas a comenzar con dos puntos reversos, comenzando en el segundo punto vertical. Entonces, tomamos una lazada al revés, introducimos el gancho al punto, pasamos el lazo atrás, tomamos lazada y cerramos punto. Ese es un punto reverso. Si no lo sabes hacer, visita el tutorial para principiantes, ¿ok? Entonces va, un punto reverso y vamos, dos puntos reversos. Entonces aquí está, reverso, reverso. Ahora van a ser seis puntos derechos. Entonces uno, dos, 3, 4, 5 y 6. Estos últimos dos puntos va a ser punto reverso y este último lo vamos a tejer como un punto derecho. Así que va, punto reverso y luego ya nuestro último punto. Ya me gusta pasar aquí el gancho detrás de los dos lazos de ese último punto. Y luego trabajas un pase de regreso. Entonces esa es la primera fila, la primera de las tres que vamos a repetir aquí en este momentito.
Así que estuvo ya. Tu fila base y la primera fila de la repetición. Acuérdate que es una repetición total de cuatro filas. Entonces ya estuvo aquí, mira, una. Repetimos esta misma fila. Entonces van a ser dos puntos reverso. Que va uno, dos, y luego seis puntos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y luego dos puntos reversos. Uno, dos. El punto final lo vamos a tejer como un punto derecho. Y ahora tejes tu pase de regreso. En esta próxima repetición me voy a acercar un poquito para las que no alcancen a ver bien. Entonces vamos. Dos puntos reversos. Uno. Dos. Y luego seis puntos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego van dos puntos reversos. Uno, dos. Y luego ya el punto derecho al final. Me alejo aquí un poquito. Y ahora trabajamos nuestra fila de regreso. O nuestro pase de regreso, como le llames. Bueno, esas fueron las primeras tres filas. Y así se ve nuestro trabajo ahorita. Entonces tienes tus seis filas derechas de punto derecho. Y luego aquí dos de punto reverso y dos de punto reverso. Ahora va la fila de cruce. Entonces es la fila donde vamos a cruzar estos dos, secciones de del trenzado o del cable para que nos quede así el punto. Entonces vamos, pues, comenzamos con dos puntos reversos. Entonces va uno, dos. Y aquí es donde vas a necesitar tu segundo gancho. Así que va entonces, te vas a saltar los primeros tres puntos derechos. Así que va 1, 2, 3 y en el punto derecho número 4 vas a introducir tu gancho y montas punto. Entonces va 1, montas el punto número 5 y luego montamos el punto número 6. Entonces vas a llevar aquí estos primeros tres puntos. Esta sección del medio que son tres puntos que nos saltamos y luego los tres puntos que le siguen. Ahora, con tu segundo gancho, vamos a montar estos tres puntos derechos que nos saltamos, los vamos a montar en este segundo gancho. Entonces, introduces tu gancho al primero de los tres puntos saltados, toma la lazada y lo vas a montar a tu gancho. Aquí dale algo de espacio. Entonces, jálale poquito. Entonces vamos con 1, 2, 3. Y aquí están, mira, mis tres lazos. Ahora estos hay que pasarlos aquí al gancho de atrás. Entonces yo nomás recorro aquí mi gancho. Recorremos esto. Y lo que yo hago es, los trato de montar así los tres a la vez. Entonces, si le jalas, que te hace más espacio, es más fácil. Entonces, pasas así el gancho por los tres lazos. Ya que los montaste, le quitas tu segundo gancho. Y ahora, antes de continuar, jálale a tu estambre para que este último lazo te quede apretado. Entonces, jálale bien, bien. Hay que apretar esos puntos aquí. Y ahora sí, tejes tu punto de este punto reverso y el último punto de la fila. Que va punto reverso
punto reverso, luego ya el último punto de la fila. Y ahí estuvo. Y ahora haces un pase de regreso regular. Cuando llegues aquí a esta sección, lo vas a tener que hacer un poquito más lento para que no se te vayan a pasar demasiados lazos. Entonces enlazada y pasas por 2. Lazada va por 2. Lazada 2. 2, 2, 2. Y luego ya llegamos ahorita aquí a los puntos reversos. Y estos ya son más fáciles. Y ahí estuvo. Esas son las 4 filas que vas a repetir una y otra vez. Ahora, para la primera de las 3 filas que vamos a repetir, aquí la vamos a hacer juntos para que veas qué hacer aquí. Porque aquí está donde tenemos que jalar un poquito los puntos. Ahora, si te fijas, vas a ver que tienes aquí un nudo. Lo más fácil para que puedas identificar los puntos aquí en la fila. Introduces el dedo, aquí está la cadena, que entra el tejido. Vas a observar, mira, aquí hay 3 puntos. Aquí atrás hay otros 3 puntos. Entonces aquí están. Están 3 aquí atrás y 3 aquí por delante. Al tejer esta próxima fila, que es una repetición aquí de las primeras 3 filas, vas a tejer los puntos a conforme se te acercan al gancho. Entonces, si nos fijamos aquí, los puntos estos de enfrente los tejes al final. Entonces vas a tejer punto reverso, y tu primer punto derecho va a ser este de aquí atrás. Entonces va 1, 2, 3, y luego van los de enfrente, 4, 5 y 6. Y luego ya completas la fila. Así que vamos aquí con nuestro primer punto reverso. Segundo punto reverso. Y ahora sí, aquí están los puntos por detrás. Estos son más fáciles de ver cuando tienes el tejido hacia enfrente de ti. Muévele poquito y vas a poder ver los puntos. Entonces aquí va un punto derecho. 2. 3. Y ahora te mueves a los de aquí enfrente. Y va 4, 5 y 6. Y ya estuvieron nuestros 6 puntos derechos. Ahora va punto reverso y el punto derecho al final de la fila. Y completas un pase de regreso regular. Y esas fueron las 2 filas más difíciles que tuvimos que hacer, que es la fila del cruce, entonces la fila del trenzado y luego la fila que le sigue. Porque ya a partir de esta fila, mira, ya se alcanzan a apreciar los 6 puntos derechos más fácilmente. Entonces ya nomás completas otra repetición, porque acuérdate que son 3. Entonces son 3 filas como las 3 primeras filas que hicimos al principio. Entonces va. Punto reverso. Punto reverso. Y luego tus 6 puntos derechos. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego van tus 2 puntos reverso. 1, 2. Y luego el último punto derecho a la fila. Y va tu pase de regreso. Te lo estoy tratando de tejer aquí rápidamente para no desperdiciarles mucho tiempo. Uy, pero me salté un pedacito. Ahí está. Okay. Ahora hay que hacer una fila más. Es una fila de repetición de aquí abajo. Y luego ya le sigue tu fila de trenzado. Entonces esta la tejo rapidito. Va reverso, reverso. Y luego ya 6 derechos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverso, reverso y derecho. Y luego ya el pase de regreso. Y ahora sí, la próxima fila es la fila del trenzado.
comienza, siempre la fila va a comenzar con tus dos puntos reversos. Que va uno, dos. Te vas a saltar los primeros tres puntos derechos. Te vas al punto número 4 y montamos el cuarto, quinto y sexto punto. Ahora, con tu segundo gancho, vamos a montar estos tres puntos. Así que va 1, 2, pero creo que se me salga aquí, y le voy a 3. Acuérdate de jalarles y dejarles aquí bastante estambre. Ya cuando los tengan montados, hay que quitar los puntos de este segundo gancho y ponerlos en el primero. Entonces aquí vamos ahí está. Ahora le jalamos aquí el estambre y vamos punto reverso, punto reverso y punto derecho, y ahí estuvo. Y eso fue todo. Para completar tu fila de cierre, vas a completar dos filas como la fila 1 y 2 que tejimos aquí al principio. Entonces la fila 1, 2 y luego tejes tu fila de cierre. Y esta es una fila de puntos bajos. Entonces es nomás punto bajo, punto bajo, punto bajo hasta que completes la fila. Entonces deja completo estas dos últimas filas y luego te muestro cómo hacer la fila de cierre. Bueno, y aquí está ya pues las dos filas terminadas. Entonces así se va a ver tu trabajo. Y cuando completes tu fila de cierre, la vas a completar. Todos los puntos los comienzas como si fueran un punto derecho. Entonces, aquí en el primer punto reverso que hicimos, introduces el gancho entre las dos patitas del punto, así como si fueras a montar el punto derecho. Y ya que lleves tus dos lazos en el gancho, vas a tomar la lazada y la pasas por esos dos lazos para tejer un punto bajo. Y lo repites en el punto de enseguida. Entonces introduces el gancho al punto, tomas la lazada, levantas el lazo. Y ahora sí, lazada y la pasas por los dos puntos. Tejes un punto bajo por cada punto de la fila. Déjate, dejo estos aquí rapidito. Y lo que va a hacer es te va a dejar una última fila que se va a parecer mucho a la primera fila del trabajo. Y te va a cerrar también aquí los puntos en la parte de arriba. Entonces aquí está. O sea, así te deja la orillita. Y aquí está, mira, tu trabajo ya listo. Y ahora, si quieres cambiarle el número de puntos que tienes aquí en medio, siempre más asegúrate que tengas la misma cantidad de puntos para cada uno de los lados del trenzado. Entonces, a ver, ya ves que aquí tuvimos 3 puntos, luego 3 puntos. Si los vas a hacer de 4, entonces que sean 4 aquí y 4 acá. Pero practica este punto, ya que te sientas así bien, bien cómodo y lo puedas hacer de diferentes tamaños y lo puedas hacer rápidamente. La semana que entra te voy a enseñar a hacer una trenza ya un poco más compleja. Y esta trenza tiene las tres secciones. Entonces, es una trenza de tres partes. Pero esta va a ser el tutorial para la semana que entra. Así que practica este a que te sientas bastante cómoda tejiéndolo. Hazlo de varias, de largo diferente. Y cálale poquito con diferentes tamaños de gancho, diferentes tamaños de estambre. Y luego ya, si tienes preguntas, déjamelas aquí en los comentarios. Bueno, y si no te has suscrito al canal, suscríbete que subo videos cada semana. También pasa por mi Instagram para que veas fotos de los proyectos que vamos a hacer aquí a futuro. Mil gracias por ver el tutorial. No olvides de darle un like si te ha gustado y de compartirlo, que me encanta cuando lo hacen. Nos veremos en el próximo tutorial.